Is this the best game you think you played with Atlanta United? 2 goals and 2 assists tonight? No! Sí, ¿piensas que fue tu mejor partido con el equipo? Sí, creo que en línea general el equipo estos últimos 4 partidos de local salió del primer minuto con una intensidad, la verdad, asombrosa y muy buena. Y en todos los primeros tiempos pudimos marcar una diferencia. I think you've seen in the last few home games that the whole team, generally speaking, has come out with a great intensity at the beginning of the game, and we've been able to maintain that for some good results. Describe the importance of getting a third or fourth seed so you can keep home field advantage in the playoffs. Sí, hablando de los playoffs, ¿qué tan importante es estar en terceros o cuartos para tener un partido en casa? Sí, creo que es el objetivo principal de todo equipo, ¿no? El nuestro también. Creo yo que hoy dimos un paso más adelante hacia nuestro objetivo, que es clasificar la zona de playoff, y bueno, estamos muy contentos por otra nueva victoria, ¿no? En casa. And that's the main goal of the team, and today I think we took one more step closer to our goal of making the playoffs. With Joseph Martinez on this goal-scoring tear, do you find that teams are defending differently, opening space for other attacking players like yourself? Con Joseph jugando a tope, sí, eso abre espacios para los demás para encontrar ocasiones. Sí, tal cual. Tanto Joseph como Tito, Miguel, son alarmantes. Quizás cada diagonal son mucha precaución lo que toma el equipo rival y bueno, uno trata siempre de sacar provecho de ellos o a sí mismo si es un pase para ellos, que ellos saben muy bien qué hacer dentro del área. Yeah, Joseph, Tito, Miguel, they're really dangerous players for us and they make some great diagonal runs that opens up the space. So me or anyone really, we try to take advantage of that. Anything else for you, Miguel? How do you feel? How are you physically? How do you feel? ¿Cómo te sientes físicamente? Bien, bien. Termino un poco cansado, pero es cansancio normal del partido, ¿no? De jugar 90 minutos. Venimos jugando cada 3 o 4 días y la verdad que el equipo viene respondiendo muy bien. Así que esperemos seguir así ahora a descansar y pensar en el próximo partido. Good. A little tired, but just normal tiredness of playing 90 minutes. But the team has responded well to all these games, playing 3 or 4 days in a row. And now we have to recover and already start thinking about our next game. There have been 4 red cards in 4 games here at Mercedes-Benz. Is there anything particular to this place or is it the oddity of the season? 4 tarjetas rojas en 4 games? Yep. En 4 partidos aquí en el Mercedes-Benz. Si es algo del estadio, ¿qué pasa? No, son situaciones de juego que se dan, tanto hoy como la de ellos como la nuestra. El referee vio algo y sancionó con la roja, así que nada más son estadísticas. No, they're just situations that happen in a game, you know, situations that occur, theirs as well as our red card today, and the referee thought it was deserving of a red card, and that's nothing more than statistics. I got one. What does he call a dance move on the goalie screen? Tu pase de baile, ¿qué hiciste? No, ¿cómo se llama? Quise hacer un cantante. Quise hacer que estaba cantando. like he was singing. ¿Cómo were you singing? Me gusta cantar. He likes to sing. So. canto mal. But bad. ¿Este ha sido tu mejor partido en esta temporada? Sí, creo que lo dije yo al principio de la nota. Creo que tanto mío como del equipo hace 4 partidos ya se viene sintiendo una diferencia, ¿no? Un salir del vestuario muy explosivo y gracias a Dios lo podemos plasmar en el resultado. Esta fue tu noche. Ganaste la línea de fondo, 2 goles, asistencia, estuviste en todo. Sí, la verdad que estoy muy contento, más que nada por el equipo que, como dije recién, desde el minuto 0 viene atacando y presionando y te mete en un arco, la verdad que eso es muy bueno. I'm really happy, above all for the team, just that we're pressing high, taking advantage of our chances and we're able to get the win. Alex Young. Besides the fact that it's a new stadium, does playing on the turf help your play because it's quicker in comparison to playing at Bobby Dodd on natural grass? Sí, aparte de que estamos en un nuevo estadio, ¿qué tal el turf? ¿Y si eso ayuda? Sí, la verdad que la cancha yo pensé que iba a ser un poco más lenta, pero no, es muy rápida. La verdad que beneficia al buen juego, ¿no? Tanto nuestro como el del rival. A los equipos que proponen jugar, la pelota fluye más rápido y la verdad que eso es muy bueno. Yeah, I thought it was going to be a little bit slower, but so far the turf has been fast, and that helps both our style and also teams who come in here and try to play as well. So it's a bit difficult. Does the extra width on the rings help him find himself in more space? También la cancha está más amplia. Sí, muy. Las bandas. Sí, la verdad que es muy grande y uno adentro siente la diferencia, tanto a favor como en contra, ¿no? Quizás cuando uno pierde la pelota quedan espacios atrás, pero cuando la recuperas y tienes los compañeros que tenés adelante como yo,
con mi compañero, ¿no? Que tengo yo, es decir, es muy bueno. Yeah, it's much bigger and you can notice it, but going both ways. So you notice you have more space on the wings, but also when you lose the ball, then it makes it harder, but you can definitely notice it.